Bueno, cuestión que hace un montón de tiempo estaba navegando por la web y me había encontrado con una llamada Zaz, Zaz, la cual dije, bueno, lo voy a tener guardado en la carpeta para video reacciones para hacerlo algún día. Y casualmente un suscriptor recurrente, suscriptor del canal, al cual le agradezco. Gran parte del material que me recomienda. Y dije, bueno, llega un momento de hacerlo. Así que vamos a ver qué onda. Bueno. Se quedó congelada la imagen, porque pasa, a veces pasa en las mejores familias que se congela la imagen. Ahí volvimos. ¡Ajá! Bueno, en definitiva, Zaz, pues nada, es una cantante francesa. Empezó allá por el año 2000. Se involucró con varios grupos y bueno, recién en el 2010 es que saca su primer trabajo, ¿no? Mezclando un poco lo que es el jazz con el pop, con el chansón, que no sé bien qué vendría a ser el chansón, pero me imagino que debe ser una mezcla entre Big Bang y jazz y quedó chansón. O capaz que es canción en francés, no sé, yo no sé mucho, así que me disculpan. Wow, tengo unos lentes. La magia de los lentes. Sí. Cuestión que acá lo vamos a ver a Jazz interpretando, bueno, una de las canciones más icónicas que tiene, ¿no? J-J-Bux, o J-Bux, no sé cómo se pronuncia esto. Porque la verdad, lo de francés, repito, no sé nada. O sea, ni leyéndolo me sale bien. Y a mí me tiene una fuerza bárbara la voz, la tipa, ¿no? Como no sé, melódicamente que también puede funcionar. Bueno, estamos con esta canción que evidentemente la melodía es muy monotónica, así que no podemos decir que ¡wow! ¡Qué cantante enorme que es! Lo que sí, por lo que veo en la letra, está buena la letra. Está buena la letra. O sea, ¿para qué no me des más que lo que tenés para ofrecer, ¿no? Material no quiero nada, que lo material va y viene. Ah, sí, bueno, está, tiene sí. Tiene dote de cantante, porque si no esto. Ahí se me fue. Si no esto no lo puedes hacer. El vibratito ese. Comme ça, ça la 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 la
Lo bueno de esto es que el copyright me va a matar seguro porque... Me gusta disfrutar de la música cuando la escucho, no puedo estar parando como si hiciera un análisis. Lo que ella utiliza es como un chifle. Como un chifle. Hay gente que lo hace con un peine y un nylon, ¿no? Ese sonido. Ella tiene como un pito. Que hace. Que sopla. Pero no sopla como si fuera un pito, sino que sopla entre los dientes. Entonces hace ese sonido como si fuera una trompeta con sordina. Que creo que es lo que identifica esta canción, ¿no? Es una buena forma de ahorrarse un músico, ¿no? A mí a veces lo que me hace un poco de ruido, más allá de... O sea, como artista está bárbara, ¿no? Lo que me hace un poco de ruido a veces de este tipo de mensajes... Es que hablan de que no quiero dinero, no quiero esto, no quiero lo otro, pero a ver, no vivimos en un mundo en donde no se pueda vivir con dinero, sin dinero, perdón. Entonces como que a veces este tipo de mensajes está buenísimo, pero me parece que no edifica al ser humano. Tampoco ser un engreído o una engreída porque tenés mucha plata o porque pienses que con eso puedes hacer feliz a alguien, ¿no? Pero tampoco decir, no me des dinero, no me des plata, no quiero... La hora de pagar la cuenta y cuando te estás cagando de hambre, de ahí es cuando las parejas generalmente empiezan a desmoronarse y el que aporta se pone tirano y el que no aporta se siente que no aporta y el dinero es el gran problema del ser humano. Pero tampoco podemos vivir sin eso. Entonces a veces como que el mensaje tendría que ser un poco más equitativo. Aparte, por otra parte, sin dinero no hubieran podido pagar esa entrada. O sea, ninguno de los que está ahí fue en harapos a mirar el show, ¿no? Salvo ella, ¿no? Pero ella por un estilo. En realidad, el tema está buenísimo. Lo único que tengo es, una estupidez personal, digamos, con el tema de la perspectiva de la letra, ¿no? Sin embargo, acá hay otro... Me gustaría compartirles también cómo es que arranca esta mujer. ¿Cómo es que arranca esta mujer? Ahí escuchamos el sonido, ¿no? Vamos a... Es como más callejera la cosa. Acá ya no hay tanto instrumento, no hay tanta ostentación de escenario. Que sin dinero no podría ser posible. A lo que voy es que hay que buscar un equilibrio entre vivir bien y tener la otra parte también. Me parece que esa es la esencia de todo esto. O al menos lo que quiero transmitir. Yo sé que a veces la boca se me va más rápido que las ideas y se malinterpreta, pero va por ahí. (Risa)
je n'en veux pas, offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papa, papa, papa. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa, papa, papa. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever. A mí me gusta mucho ver los artistas en vivo porque ahí como te das cuenta si me... qué tanto o qué no tanto mienten o hacen uso o abuso de la tecnología, ¿no? O qué tan bien en el disco suena, qué tan bien en vivo pueden sonar después. Sas francesa. Creo que todas las francesas tienen ese vibratito. Me hace acordar mucho a Mina. Que Mina, bueno, creo que era italiana más que francesa. Pero como que tienen toda esa corporabilidad en la voz, ¿no? Que está buena también. Taz, taz, taz. O sea, claro, acá sería Sas. Pero no, es Taz. Con Z-A-Z. Gracias a este suscriptor, Subi, por bueno, recomendarme y hacerme acuerdo que lo tenía guardado por ahí para reaccionarlo en algún momento. Y este fue el momento. Ya revisaremos algún otro material que me pueden dejar, tanto de este artista como de otros, conocidos o no conocidos, para reaccionar y sobre todo para conocer. Porque este artista hasta grabó con Pablo Alborán, trabajó para Quincy Jones. No es que terminó siendo una improvisada. Tocó con Charles Aznavour, o sea, a ver. Ahí anduvo muy bien. Así que, gente, pues nada, nos vemos cuando esta cosa sigue andando, sí. Nos vemos en la próxima y nos vemos ahí, bueno, con este sonidito, a ver, de Zaz. Cuídense mucho y nos vemos cuando nos veamos. Bye.